Hola, compañeros. Hoy vamos a trabajar con el libro de matemáticas, cuarto grado. Desafío matemáticos, cuarto grado de primaria. Páginas 54, 55 y 56. En esta página, el ejercicio número 3 nos dice: utilicen figuras para representar las siguientes fracciones: 2 tercios y 8 quintos. Vamos a representar 2 tercios primero. Tenemos la figura y la partimos en 3 partes como nos está indicando. 1, 2 y 3. Y vamos a pintar 2. 1 y 2. Ahí tenemos 2 tercios. Ahora vamos a representar 8 quintos. Vamos a hacerlo con cuadros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Partimos en 5 partes y vamos a pintar 8. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5, pero vamos a pintar 8. Por eso es que hice el otro cuadrado y lo puse y lo partí en 5 partes iguales. Por eso hice el otro rectángulo y lo dividí en 5 partes para pintar los 3 que me hacen falta. Tenemos 5, 6, 7 y 8. 8 partes de 5. Ahí está, ya lo representamos. En el ejercicio número 4 nos dice: considere que el segmento representa una unidad y tracen otros con esta misma longitud. Este es una unidad. Y aquí nos está pidiendo el inciso A que vamos a trazar 8 décimos. Si esta unidad la partimos en 10 partes, vamos a ver dónde estará 8. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ahí tenemos 10. Entonces, 8 décimos sería hasta aquí. 8 décimos. 2 quintos. 2 quintos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 1 quinto, 2 quinto, 3 quinto, 4 quinto y 5 quinto. Entonces 2 quintos sería más o menos como por aquí. 2 quintos. Así representamos la fracción en la recta numérica de una manera que quede en la misma distancia. Este es el mejor método para calcular fracciones en recta numérica. Ahora vamos a trabajar con la página 55. Ok, en la página 55 nos dice que vamos a iluminar cada figura según las indicaciones, pero ningún triángulo puede iluminarse 2 veces. Ahora tenemos el número 1, nos dice que 2 cuartos lo vamos a colorear de color verde. 2 cuartos de esta fracción va a ser verde, 1 octavo va a ser naranja y 1 16avos de color amarillo. Ahora nosotros tenemos una variedad de triángulos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el método? Pues el mejor método para representar fracciones
en figuras, necesitamos primero saber cuántas figuras tenemos, cuántos triángulos vamos a tener aquí. Entonces, vamos a contar todos los triángulos que tengamos. Ya cuando tengamos estos triángulos, lo vamos a dividir por el número de la fracción del denominador y lo vamos a multiplicar por el numerador. Entonces, nos vamos a la tarea. Vamos a ver cuántos triángulos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tenemos 32 triángulos, ¿ya? 32. Ahora, nos está pidiendo que 2 cuartos va a ser de color verde. Ok, 2 cuartos. Ahí tenemos 2 cuartos. Entonces, dividimos 32 entre 4. Y nos va a dar a 8, ¿verdad? 8 por 4, 32. Nos da a 8. Este 8 lo multiplicamos por el de arriba. 8 por 2, 16. 16 triángulos vamos a colorear de color verde. Vamos a suponer que este es verde. Es que no tengo los colores. Pero vamos a representarlo con este. 16 cuadros nos está pidiendo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este es color verde. 16 cuadros nos está diciendo que vendría siendo la mitad de todo el cuadrante. 16 y 16 son 32. 2 cuartos, la equivalencia de 2 cuartos es igual, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, es igual a 1 medio. Entonces hasta ahí estamos muy bien. Ahora nos está diciendo que 1 octavo va a ser naranja. 1 octavo, aquí tenemos 1 octavo, de este lado, 1 octavo va a ser naranja. Entonces, hacemos lo mismo, dividimos 32 entre 8 por el de arriba. 32 entre 8 es igual 8 por 4, 32, a 4, ¿verdad? 4 por 1, 4. Entonces vamos a pintar 4 de color naranja. Color naranja. 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos 4. 4 de color naranja, que sería 1 octavo. 1, 2, 3 y 4 triángulos. Ahora vamos con el color amarillo, un 16 avos. Entonces tenemos un 16, ¿verdad? Entonces vamos a dividir 16 entre 32. Es igual a 2, ¿verdad? 2 por 1 es igual a 2. Entonces vamos a pintar de color amarillo 2 cuadrantes. 1 y 2. Este es amarillo. Naranja son 4. Naranja. Y color verde es la mitad, que sería 16. 16 triángulos de 32. Ahora, ¿cuántos triángulos pequeños se iluminaron? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 triángulos. La respuesta es 22 triángulos se iluminaron. Y sobraron 2, 4, 6, 8 y 10. Sobraron 10. Lo tenemos verde, naranja y amarillo. En el ejercicio número 2 nos dice que 2 quintos lo vamos a colorear de rojo y 1 tercio lo vamos a colorear de color rosa.
Ahora, vamos a cuidar que no sobrepongamos en ambas zonas. O sea, que no se repita ningún cuadrado. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya tuvimos la primera estrategia. Contamos la cantidad de triángulos que hubieron en la figura anterior, ¿verdad? Pues ese es el mejor método. Solo vamos a contar cuántos cuadros hay por todo y lo vamos a dividir entre la cantidad que nos está pidiendo y la multiplicamos por el número de arriba. Ahora bien, tenemos, nos dice que el color rojo nos está pidiendo colorear 2/5. Ahora, vamos a saber primero cuántos cuadros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos 10. Aquí tenemos 10 y 10, 20 y 10, 30 y 10, 40. Tenemos 40 de 10 que está completo, ¿verdad? 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otro de 10 que es 50. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10 más son 60. Tenemos 60 cuadros por todo, ¿verdad? 60. Tenemos 60 cuadros. Ahí lo tenemos. Borramos. 60 cuadros. Ahora bien, 60 nos está pidiendo 2/5 de color rojo. 2/5. 2/5. Entonces, la estrategia es que vamos a dividir 60 entre 5. Es igual a 12, ¿verdad? 60 entre 5 es igual a 12. 12 por 2, 12 y 12, 24, ¿verdad? Te haría 24 de color rojo. Coloreamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de color rojo. Un tercio de rosa nos está pidiendo un tercio. Ok. Un tercio, ¿verdad? Un tercio. Entonces vamos a dividir 60 entre 3. 60 entre 3 es igual a 20, ¿verdad? 20. 20 por 1 igual a 20. 20 de color rosa. Vamos a representarlo con el color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí tenemos 20 de color rosa, 24 rojo y 20 de color rosa. Ahí lo tenemos. Ahora sí, ¿cuántos rectángulos quedaron sin iluminar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuadros quedaron sin iluminar. La respuesta es 16. Y eso es todo. Si se dan cuenta, trabajamos con el mejor método. Aterrizamos la cantidad de cuadros y lo dividimos entre la fracción que nos está pidiendo y lo multiplicamos por de arriba. Tenemos 60 cuadros, lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por el 1. Y esa es la cantidad la que nos está dando. Igual a como lo hicimos en el ejemplo anterior con los triángulos. Todo aterrizamos con la cantidad de triángulo, con la cantidad de imagen y lo vamos a dividir para sacar la fracción. Página 56. En busca del entero. El número 1, el problema número 1 nos está diciendo que este segmento representa 1/5 de la unidad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a representar, vamos a trazar la unidad. Este es 1/5, ok. Entonces, en partes iguales, seguimos la línea hasta el 5, ¿verdad? 1, 2, 3.
3, 4 y 5. Ahí tenemos. Todo esto es una unidad. Y este es un quinto. Ahí tenemos. Ya representamos toda la unidad. Ya trazamos la unidad y pusimos el punto de un quinto. En el número 2 tenemos el triángulo. Representa 2/6 de una figura. Vamos a dibujar la figura completa. 2/6. Tenemos 2/6, ¿verdad? 2/6. Ahora vamos a sacar la equivalencia de 2/6. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Es igual un tercio o 2/6. Entonces sacamos un tercio. Hacemos la figura completa. 1, 2 y 3. 3 triángulos. Y está pintada 1. Ahí está, 1 nada más. El número 3 nos dice, el rectángulo representa 2/3 de un entero. Vamos a dibujar el entero, 2/3, ¿verdad? Entonces tenemos 1/3, 2/3, 3/3. Y está pintado 1, 2 y 3, el número abajo. 2, los que están pintados, 1 y 2, ahí está, 2/3, eso es todo. El mejor método para representar fracciones, recta numérica, figuras e imágenes. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que sea de su agrado y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto.